hablamos sobre patadas. No, mejor no hablamos. Entrenamos. Esta es una rutina que te ayuda a mejorar el movimiento de las piernas para poder patear mejor. Vamos a ver. Empezamos calentando. Calentamos cadera, ¿vale? Rotaciones, un lado y el otro. Calentamos las rodillas, ¿vale? Tobillos. Haremos unas sentadillas de 5 a 10 minutos de calentamiento. Luego empezamos el entrenamiento, la rutina, que te voy a enseñar hoy. ¿Cómo está? En primer ejercicio, primer movimiento. Rodilla arriba, frente, lateral, ¿vale? Frontal, lateral, frontal, lateral, con pequeños saltos, ¿ok? Alternando, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, respira. Siguiente, no vamos a descansar mucho entre ejercicios, ¿vale? Así lo podemos usar también como un entrenamiento cardio. Ok, siguiente ejercicio. Imagínate que a esta altura tienes una vara, una valla, una silla, ¿ok? Y vamos a pasar por encima. Y vuelvo. 2, 3, 4. Movimiento amplio. 5, ¿ves? 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Respira. Siguiente. Balanceamos la pierna hacia adelante, manteniendo la pierna lo más posible recta, ¿ok? Aquí. Arriba. Y alternamos. Empezamos. 1. 2, 3, 4, mira el cambio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, respira. Lo mismo, balanceo, ahora de forma circular, de interior hacia exterior, aquí, alternamos, ¿vale? 10 repeticiones cada pierna, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y ahora de exterior hacia interior, lo mismo, alternamos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hace falta esforzarte a levantar mucho al principio, ¿vale? Si no puedes llegar, haz esto. Lo importante es mover las piernas, acostumbrarte con el movimiento. Luego, poquito a poco, vas a poder subir más. Balanceo lateral, una pierna hacia, ¿vale? El lateral. De aquí, levanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Siguiente, ya empieza a aparecer una patada, ¿vale? Un golpe. Pero no nos vamos a concentrar en la forma correcta del golpe, sino en mover las piernas. ¿Qué vamos a hacer? Patada frontal. Alternativas, ¿vale? Me pongo aquí. Y 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien, muy bien. Respira, respira, respira hondo. Siguiente. Patada circular. Aquí, vamos. A nivel del tronco, ¿vale? Que tienes buena flexibilidad, pues tira arriba. ¿Ok? No tienes y no puedes. Eres principiante. Lo que es importante es mover, ¿vale? Abajo. Pero trabajo aquí, venga. 10 veces, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, si no puedes hacer el cambio, si te parece complicado hacer esto, ¿vale? Simplemente haz así. Golpeo, cambio. Golpeo, cambio. Golpeo, cambio. ¿Vale? Nos concentramos en mover las piernas. Siguiente, van a ser enlazados. Frontal, circular. Y la otra pierna, ¿vale? Alternando. 10. Venga. Me pongo aquí. Mira. Una. Dos. Siete, creo. He perdido la cuenta. Ocho. Respira, respira. Ok. Siguiente ejercicio. 10 patadas frontales con la misma pierna. En este caso empezamos. Yo empiezo con la izquierda. Empieza con lo que te gusta, ¿vale? Da igual. ¿Vale? Una pierna. 10 frontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. La otra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, siguiente. 10 circulares. Con la misma pierna, ¿vale? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto sería hasta ahora, ¿vale? Seguimos con un poquito de estiramiento y terminamos. Estiramos. Primero, una zancada muy amplia, ¿vale? Abrimos mucho. Y me quedo aquí balanceando un poquito, ¿vale? 20 segundos. Vas a notar mucha tensión.
cambio. Bien. Siguiente. Lateral. Me bajo lo máximo posible, ¿vale? Todo lo que puedo. Y balanceo. Y cambio. Ok. La rana. ¿Qué es la rana? Pongo aquí abajo, abro las piernas, ¿ves? Me parezco a una rana, ¿no? Y empujo las rodillas hacia afuera. Empujo, abro la articulación de la cadera. Empujo fuerte. Balanceo para adelante y para atrás, despacio, ¿vale? Sin fuerza, despacio. Ok, y para terminar, abrimos piernas y mantenemos la posición un minuto, ¿vale? Pongo aquí, mirando el reloj, un minutito, ¿ok? Al levantarte, mueve bien las caderas, ya está. Muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Esta ha sido mi rutina para las piernas, para las patadas. Espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios y te voy a contestar antes a una pregunta. ¿Cuántas veces a la semana? Yo esto lo recomiendo 3 veces a la semana, ¿vale? Porque necesitas acostumbrarte a mover las piernas y poner fuerte tus caderas y las articulaciones, ¿vale? Entonces 3 veces a la semana sin esforzarte, ¿ok? Que no te duela nada. Nos vemos a la próxima. Un saludo.